Bienvenidos a una nueva emisión de Local Noticias. Como cada día de lunes a viernes, estamos acompañándolos con la información. Hoy es jueves 21 de marzo del año 2019. Comienza el otoño. Desde ayer a la tarde ya tenemos datos precisos acerca del cambio de estación. Otoño, una de las estaciones más bellas que tiene el año, por lo menos a mi gusto. Y nosotros transitando la información, lo que va pasando en nuestra ciudad, registrando también cosas que tienen que ver con lo cotidiano, con historias de barrio que ustedes van viendo, los personajes como toman protagonismo a partir de lo que nos van acercando, el contacto con la gente, conocerlos y por supuesto resaltar cosas que pasan en nuestra ciudad. Esa es nuestra prioridad aquí en Local Noticias. Y también la información que por supuesto va trascendiendo a lo largo de la semana, ya entrada en este jueves. 20 grados la máxima para el día de hoy, 9 la mínima. La humedad relativa del ambiente corresponde al 65%. Corre la canción por mis pagos de allá, agua dulce y salada. Y no podemos dejar de mencionar el Festival de la Palabra, lo preponderante que sucede en Córdoba en este contexto rumbo al Congreso Internacional de la Lengua. Y por supuesto el próximo lunes en la Plaza San Martín, en un gran escenario que estará allí montado en el Festival de la Palabra en Córdoba, va a estar esta artista, la que estamos escuchando, cantautora uruguaya. Ella es Ana Prada y por supuesto allí por la noche, el lunes, quienes tengan la posibilidad de viajar, de estar participando en uno de los tantos eventos conformados en el Festival de la Palabra, va a tener el placer de disfrutarla en vivo. Nosotros lo ponemos aquí en el comienzo de Local Noticias y ahora sí, por supuesto, nos adentramos a la información con la lectura de los principales titulares. El segundo encuentro de mujeres cooperativistas, en este sentido, dándole curso a lo que había sido originalmente una muy satisfactoria experiencia, hoy con todo lo que está programado en el auditorio de la cooperativa de nuestra ciudad. La ejecución de la luminaria de la autovía en un primer tramo. La obra fue licitada en 3 partes y la empresa que lleva adelante la ejecución de este primer tramo dio detalles precisos acerca de cómo se lleva a cabo entre Almafuerte y Río Tercero. Tu producto en las redes, un taller fotográfico por parte de jóvenes empresarios del CECISA, va a tener lugar la próxima jornada del día jueves. Todos los que están interesados a prestar atención a esta nota, estará a cargo de la fotógrafa profesional Laura Casín. La Casa de la Poesía, espacios que van tomando relevancia en la ciudad de Río Tercero y por supuesto nosotros en el segmento de cultura que tenemos programado para la jornada del día de hoy, lo vamos a dar a conocer. Luis Alberto Ambroggio, en Río Tercero, el próximo lunes vamos a tener el placer y el agrado de contar con esta gran personalidad de la literatura, nacido en estos pagos en Río Tercero y por supuesto desde el exterior en la representación directa que va a tener desde Washington para estar presente en el Congreso de la Lengua, Internacional de la Lengua, la próxima semana que comenzará en Córdoba. Comenzamos entonces a transitar la información, algo que sucede hoy en la ciudad de Río Tercero, como estaba previsto y así lo habíamos difundido también a través de Local Noticias, el segundo encuentro cooperativo de mujeres. Estas experiencias de cooperativas conformadas por mujeres a propósito del tema, que sirven de experiencia gratificante con todos los datos que necesitamos en la ciudad para que se puedan generar otros espacios a imitación de los que ya existen, en este caso, por ejemplo, en Villa María y también en Montecristo, con cooperativas conformadas por mujeres que hoy están presentes en nuestra ciudad en este gran ciclo que se va a llevar a cabo, el segundo encuentro en el auditorio de la cooperativa, generado por supuesto por la cooperativa en nuestra ciudad. Sí, tuvimos el agrado de ser invitada, así que bueno, acá estamos para compartir el día y bueno, interiorizarnos más del tema, a ver qué se trata. ¿Cuántos años hace que forman parte de la cooperativa? 4 años, del 20 de octubre del 2015. Claro. Sí, ¿cómo fue comenzar y qué es lo que, a qué se dedica esta cooperativa? Sí, nosotros empezamos ayudando a otra cooperativa de varones que hacía desmalezamiento. Y después, bueno, se nos propuso empezar con el hormigón y acá estamos, hicimos ladrillos, hacemos baldosas y los listones. ¿Cuántas mujeres son? 6. ¿Trabajan muchas horas al día? ¿Cómo se organiza el trabajo? Sí, depende en realidad el clima, por el secado del material, después nos arreglamos los horarios entre nosotros, somos todas mamás, así que bueno, nos acomodamos, pero mayormente 4 horas por día, salvo que haya que entregar producción o algo. Bueno, ¿cómo es esto de formar parte de una cooperativa de mujeres? ¿Cómo arrancó este proyecto? Y nosotros venimos de una fábrica recuperada. Los fuimos de vacaciones, cuando volvimos nos dieron la noticia que los quedábamos sin trabajo o los entregaban como indemnización las máquinas para que nosotros sigamos trabajando formando una cooperativa. Y ahí se animaron, se aunaron y se animaron. Sí, con muchos miedos, pero bueno, acá estamos. ¿Cuántas mujeres son actualmente trabajando? Somos 30 mujeres y 6 varones. La verdad que fue difícil al comienzo porque, bueno, vos decís, estás trabajando en una máquina y de pronto pasar a administrar también una cooperativa fue, la verdad, muy difícil. Pero bueno, fuimos golpeando puertas hasta que encontramos una persona, bueno, que es el ángel de nuestra cooperativa, porque la verdad que los ayudó mucho y bueno, los desafíos están siempre, todos los días, tenemos cosas distintas, fueron distintos procesos, pero bueno, hoy ya tenemos 6 años y la verdad que estamos orgullosas también de haber sacado, o sea, la fábrica adelante, ¿no? ¿Qué es lo que producen ustedes? ¿Dónde después lo pueden vender? Nosotros trabajamos para las marcas grandes, digamos, de Córdoba y hacemos jean, pero ahora tenemos hace un año nuestra propia marca, que es Akira, digamos, hacemos pantalones de vestir y camisas de vestir. Blazer y todo, así como estamos vestidas. Muy bien. ¿La gente los puede encontrar en redes sociales para consultas o las empresas? Sí, sí, tenemos nuestra línea de página en Facebook y bueno, en Instagram también, así que bueno, ahí los pueden encontrar. También en el contexto de este segundo encuentro de cooperativas conformadas por mujeres, hay una artista plástica que es de nuestra ciudad, Jana Tamborini, que con su arte se hace presente y también donando una de sus obras en el marco de lo que significa este encuentro. Muy feliz de que me hayan convocado, estoy contentísima. Así que bueno, espero que vengan, que les guste, es una propuesta nueva, es una serie que yo amé hacer, así que espero la disfruten. ¿Esta serie cuándo fue realizada y cuántos cuadros hay? Esta serie fue realizada en el año 2016, en un momento muy especial de mi vida, porque yo me había quebrado la muñeca derecha y estuve casi 4 meses sin pintar. Entonces cuando me sacaron el yeso empecé con todo esto y consta de 15 obras de las cuales acá voy a presentar, creo que 9, depende del espacio. Y bueno, y está basada está toda basada en una mirada pictórica de la fotografía de Ricardo Toledo, un fotógrafo cordobés. Capté cosas de urbanas y bueno, la plasmé en todo esto que es el color y él hace fotografía en blanco y negro, entonces bueno, me gustó también poner un poco de color y mi mirada, ¿no? Por eso el tema de los ojos, y así que es un poco la mirada de la artista ante la fotografía. ¿Hasta cuándo van a estar las obras y que la gente las puede visitar? Calculo que serán 15, 20 días. Todavía eso no lo hemos hablado, pero calculo que estarán 15, 20 días y bueno, los horarios de la cooperativa, ¿no? Con fondos que le pertenecen al sector de vialidad de la provincia de Córdoba y que fueron derivados al ente número 6, con respecto a las obras que se están llevando a cabo, son excelentes, por supuesto, quien administra estos fondos y ha contratado a la obra que ha sido ganadora de la licitación para llevar a cabo el primer tramo en la ejecución de lo que significa la iluminación de la autovía con Almafuerte, entre Río Tercero y Almafuerte. La empresa que ha ganado la licitación conforme al concurso de precios esta mañana para Local Noticias brindaba los siguientes detalles. Nosotros comenzamos con las tareas los primeros días de febrero, todas las tareas de canalización y zanjeo. Entre ellas nos encontramos varios inconvenientes. Habíamos hecho previamente estudios de suelo y nos encontramos con piedra cantera natural en la zona de la rotonda de Almafuerte. Esto conllevó un retraso de obra que después pudimos superar con la continuidad de la obra en los siguientes retornos. La obra consiste en iluminar la rotonda de Almafuerte, el ingreso, todo el sector del puente que une la rotonda de Almafuerte con el puente del dique y los retornos viniendo desde Almafuerte hasta el Río Tercero por la Ruta 6. Muy bien. Eso tiene un plazo de ejecución que por algunas demoras se pudo haber distorsionado, pero ¿en qué está previsto? Nosotros tenemos 4 meses de plazo. Nuestra intención es terminar los últimos días de abril con todas las tareas. Por ende, nos vamos a adelantar en el plazo de ejecución, vamos a estar adelante del plazo de ejecución. Pero nuestra idea era, sencillamente, el plan de trabajo consistía en 2 meses y bueno, esto nos retrasó 10 días del plan de trabajo inicial. ¿Qué características puntuales tiene el tipo de iluminación que están llevando a cabo para que sea comprensible para todos? ¿Qué es lo que vamos a visualizar y cómo está conformado? La iluminación se hace un estudio lumínico previamente, en cada zona es diferente por la cantidad de luz que nos brinda el espacio natural. En los retornos, por ejemplo, tenemos una gran... en realidad son grandes eucaliptus de casi 30, 40 metros, que eso impide que la luz pase de un lado del retorno hacia el otro. Entonces va un tipo de iluminación. En otros lugares, donde el área es mucho más despejada, no. La iluminación consiste en brindarle... nos brinda a todos los contribuyentes seguridad vial y a su vez seguridad en la prevención del delito. Esto es muy importante en todos los ámbitos, más allá de generar un corredor seguro entre las dos localidades y unirlas. ¿El tipo de luminaria que se utiliza, de dónde se trae y si forma parte del presupuesto por el cual estuvieron participando como empresa? Sí, la luminaria es de IEP, es una empresa española que fabrica luminarias LED, tiene una gran injerencia en el mercado acá en la provincia de Córdoba y en el resto del país. Es una luminaria poco agresiva al ambiente. Es una luminaria que ya está estudiada, el LED va avanzando continuamente y se puede generar en un bajo consumo una gran cantidad de luminosidad. Esto se va superando todos los días, quizás mañana vamos a tener una luminaria con el mismo precio y con muchos mejores rendimientos. ¿El sector operario pertenece a la empresa? ¿Se utiliza algo del municipio de Almafuerte, Río Tercero? No, nosotros somos totalmente independientes. Lo que quiero es agradecer tanto a la gente de Almafuerte como a la gente de Río Tercero, porque nos recibió con los brazos abiertos y sin ningún interés, lo cual no es poco. ¿El costo de la obra? El costo de la obra se determinó en 19 millones y monedas. Nosotros cotizamos en su momento a un valor del dólar, en ese momento estaba a 40 pesos. Todo lo que supere eso va a ser absorbido por la empresa. El servicio que ofrece la cooperativa en nuestra ciudad a través de educación cooperativa se desarrolla tanto en el nivel inicial como en el nivel primario y secundario. Así que con esta experiencia retomamos este 2019 con lo que va sucediendo en los colegios. Planes y proyectos, por ejemplo, para este ciclo lectivo en la Escuela Remedios de Escalada de San Martín. Estamos trabajando un nuevo año con cooperativismo, ya tenemos las docentes trabajando en las aulas, hay dos docentes guía, uno en turno mañana y uno en turno tarde, trabajan desde hace varios años con nosotros, vamos a continuar trabajando este año con cooperativa escolar, que ya la tenemos conformada, con su comisión directiva, vamos a hacer una renovación, y vamos a continuar trabajando con el objeto social de la cooperativa que se llama Sueños Cumplidos. En este sentido, la participación de los niños en primer lugar y reconocer todos estos valores que desde lo lúdico, el cuidado del medio ambiente, aquí se ha trabajado arduamente, por lo menos en el año pasado. Así es. Y este año nuevamente trabajamos con los cuartos, los quintos y los sextos y ya han empezado a trabajar con la concientización en el uso del agua, porque se trabaja los contenidos, digamos, curriculares de las ciencias naturales y conjuntamente con el eje transversal del cooperativismo. ¿Cómo es la vinculación con los docentes cooperativistas, las docentes de aula? Integrar todo en una misma comunidad que más que una experiencia satisfactoria debe ser también de retroalimentación entre un sector y otro. La idea es esa, se trabaja siempre en parejas pedagógicas, en conjunto la docente del grado de Ciencias Naturales con la docente guía de cooperativismo y se hace la selección de contenidos de acuerdo a los proyectos que tenemos en la escuela. Bien. La renovación de las autoridades de la cooperativa, ¿es anual? ¿Esto se hace circunstancialmente? ¿Cómo es el proceso? Es anual, es decir que la comisión directiva de la cooperativa escolar dura un año. El año pasado se hizo y este año ya no están los chicos de sexto que conforman esa comisión, por lo tanto dentro de poquitos días ya tenemos que hacer la renovación. Bien. Los chicos tienen todo un proceso de asimilar las cuestiones de la votación y de las elecciones que nos vienen muy bien en este 2019, por ejemplo, que es un año electoral, tanto aprendizaje también de manera paralela. Sí, exactamente, ellos trabajan con las señas y piensan cómo organizar, cómo hacer la propuesta, cómo organizar las listas. Por lo general se conforman tres listas que están coordinados entre todos los grados, porque tenemos tres cuartos, tres quintos y tres sextos. Entonces cada lista se conforma con un poquito de cada grado, articulado, digamos, de cuarto B, de quinto A, de sexto C. Y las listas hacen propuestas y después se vota a esa propuesta. Prevenir es salud, conducido por la doctora Marta Chávez de Duto. Informes y entrevistas con los referentes de cada especialidad. Una mirada integral sobre la salud y la persona. Prevenir es salud. La prevención como estilo de vida. A vos que estás del otro lado de la pantalla, te quiero invitar próximamente a que participes y nos sigas en un nuevo programa a través del canal de la cooperativa. Así que si esperaste la nueva programación del canal de la cooperativa, te quiero decir que estamos adentro y que vos vas a estar con nosotros. Te esperamos. Si te gustan los fierros, ahora tenés un reality. Jatemer el legado, todos los miércoles a las 22 horas. Repetición jueves y sábados, 14 horas. Por Canal Local. Los invitamos a conocer nuestro nuevo sistema de turnero para agilizar y ofrecer un mejor servicio a nuestros socios. La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero crece en servicios y busca la eficiencia y la calidad en la atención. En este sencillo instructivo, le contamos el nuevo sistema con el que trabajamos en la atención al público. El sistema de electoturnos tiene como fin agilizar la espera de nuestros socios al momento de realizar diferentes trámites en nuestra sede central. Con el objetivo de satisfacer sus necesidades, lo guiamos en el uso de este sistema que es muy sencillo. No es necesario sacar un número por cada trámite a realizar. Seleccione solo uno. Por ejemplo, caja. Allí, usted verá aparecer la letra C de caja y un número. Usted deberá observar en pantalla de TV donde le muestra el turno que está siendo atendido. Ese mismo número le servirá para pasar directamente a cualquiera de las otras dependencias. Es decir, no debe hacer fila o sacar turno otra vez. Para sacar el turno, siempre hay que buscar la opción en donde dice presione aquí. Todos podemos aprender y hacer que este servicio sea para mejorar la atención. Muchas gracias. En el marco de lo que es Río Tercero como capital nacional del deportista, en este primer año en el que estamos disfrutando esta nominación, en el marco de la fiesta que acabamos de tener, los comercios se suman a través de la propuesta que el CECISA realiza en nuestra ciudad, decorando las vidrieras céntricas con personajes del deporte de todos los tiempos de nuestra ciudad. La respuesta es muy favorable, la gente está muy interesada y la verdad que brindan un hermoso espectáculo tanto para Río Tercero, para los que nos visitan de otra zona. Fue hermoso, la verdad que una experiencia muy linda, la gente se para a ver las vidrieras de cada uno, porque la verdad que son buenos los deportistas que están, ¿no? En el caso mío, que es Nico Mana, ha sido hecha la vidriera cuando él era chiquito. Entonces la foto, todos se paran y admiran de lo chiquito que era y lo hombre que es ahora. Una experiencia muy linda, la verdad que sí. Hay movimiento, gracias a Dios. Bueno, fue una buena idea del centro comercial y bueno, vamos a seguir en lo mismo. Cada vez habrá una nueva movida, ¿no es cierto? Que eso es lo que necesitamos para Río Tercero. Que venga gente, que se venda, que es lo que nosotros queremos. Llama la atención en algunos comercios que no están dedicados al deporte, particularmente no. Ver vidrieras deportivas donde a lo mejor una mujer solamente veía las cosas que pertenecen a este rubro. Claro, es cierto eso, pero bueno, nos fuimos ingeniando cada una de adornarla, qué sé yo, a tener el espíritu festivo, ¿no es cierto? Que hace falta. Además hay gente que viene a la ciudad de Río Tercero los fines de semana que no son de acá y también conmueve la inquietud de poder averiguar quiénes son, por qué se está haciendo esto. Sí, eso me pasó. Vos sabés que vinieron unas señoras de Villa del Dique y pararon y vieron la vidriera y entraron a preguntarme porque, claro, lo conocen a él, no sé cómo, y les gustó volver a verlo chiquito. Claro, sí, sí, así es, así es. Bueno, ¿hasta fin de mes vas a tener tu vidriera armada? Así tenemos que tenerlo todos, creo. Así que bueno, por ahora estamos muy contentos. Espero que esta iniciativa continúe. Bueno, Anita, toda una experiencia, la verdad, gratificante. Esto de participar de esta propuesta de parte del CECISA en esta fiesta Capital Nacional del Deportista. Sí, la verdad, muy lindo. Bueno, quisimos participar con el Chueco, mi vecino, y muy querido acá en la cuadra, así que fue toda una emoción para todos los de la cuadra. Bueno. Y para la gente que viene al bar, que también se viene a la vidriera, se ríe de las fotos, bueno, nada, lo quieren mucho por eso. Las clientas entran y preguntan, ¿y quién es el deportista? Entonces le cuento que es el Chueco, pero el Chueco no sabía, qué sé yo, entonces que, como que todos, bueno, participamos y educamos. De hecho, yo al principio tampoco sabía y con el tiempo me fui enterando que era muy famoso el Chueco en su época. Bueno, un poco resistente a darte objetos, pero alguien apareció y te dio todo lo que te hacía falta. Es así, vino el nieto y me dio su remera original y bueno, nada, armamos como pudimos con las fotos que él tenía, con todo lo que él nos ayudó con el cuadro, las fotos y bueno, y la remerita original del Chueco, el número 5. Hermoso. Bueno, ¿qué te significa? Me imagino la experiencia vivencial de poder ser vos, de primera voz que nos cuentes esto. Sí, viste, uno ha jugado tantas veces al básquet que ya es uno más en el Río Tercero. Claro, vos decís, es uno más en Río Tercero, pero bueno, sabemos por la historia que se va tejiendo, por el antecesor que ha sido en Río Tercero tu persona y los que estaban con vos en un deporte de equipo. Sí, más vale que sí, hubo muy buenos jugadores y también siguen habiendo buenos jugadores. Contar tu historia, contarle a la gente, ¿te pasa seguido o ahora por esta movida de las vidrieras se ha reavivado un poquito? Sí, un poco sí, pero ya la gente me conoce hace mucho tiempo ya. Claro, sí. Sabés que hay gente que viene de otro lado y a partir de ahí puede conocer tu vida. Sí. Tengo muchos amigos afuera por el deporte también, Claro. Todos los que vienen a jugar ahora 9 de julio pasan y me saludan todos. Recuerdos de esa época que se hacen vivos ahora a través de la fotografía, de tocar tus cosas, tu camiseta, bueno, también eso para la gente es muy emotivo. Sí, pienso que sí, también uno ha tenido sus ídolos antes, así que seré uno más de todos los deportistas de Río Tercero. Bueno, la humildad realmente lo avasalla, entonces bueno, es difícil poder de primera voz lograr enaltecer su persona porque no lo vamos a lograr, pero sí en vos, Anita, que has visto la posibilidad de poder tenerlo en la vidriera. Tal cual, sí, mucha gente viene, la mira, se alegra y bueno, nada, muchísimas gracias también a la municipalidad y a ustedes al canal que bueno, participamos todos de esta gran experiencia, muy linda, gracias. También el CECISA genera otros espacios a partir de jóvenes emprendedores, este sector que comprende el CECISA, y a partir de allí la propuesta para todos los que tengan un emprendimiento y cómo a la hora de promocionar sus productos es importante la calidad de la fotografía que se tome. Para eso se ha tenido en cuenta la creación de este taller fotográfico para poder vender mejor los productos. Todos los que estén interesados a prestar atención a esta nota. Exactamente, como bien vos decías, estamos con una nueva jornada, una de las primeras del año que estamos realizando, es un taller de fotografía dirigido por la fotógrafa Laura Casín, orientado a productos y servicios, o sea, el fenómeno de las redes que se está dando en la actualidad y complementando con los cursos de marketing digital que habíamos hecho el año pasado, venimos a brindar este taller con la idea de que a aquellos que tengan sus productos y quieran ofrecerlos a las redes, cómo sacar esas fotografías, cómo vincular el producto, cómo ofrecerlo, ya sea con una cámara de fotos digital o también con el celular. Por eso lo importante del curso es llevar el celular o la cámara de fotos que van a explicar cómo lograr, digamos, el producto se brinde mucho mejor. Esto seguramente pone el acento en una falencia que ya está detectada a partir del fracaso, si se quiere, de algunas publicaciones donde no es lo adecuado, y por eso hay una técnica específica. Seguro, es todo un arte esto de la fotografía, y sabemos que lo principal entra, digamos, el primer punto de venta que tenemos nosotros por nuestros ojos. Y con esto de las redes sociales que se disemina por todos lados, tener un buen producto no alcanza, sino que también hay que saberlo mostrar. Entonces vimos esta posibilidad y traemos este taller a cabo para lograr eso, para fomentar y potenciar el producto que uno tenga para la venta o el servicio. La idea también, más allá de la fotografía, es explicar un poco el tema de los colores y cómo se vincula con esto del inconsciente y la fotografía. María Paula, ¿esto es de jóvenes para jóvenes o para todo público? ¿Cómo hace el que está interesado? No, es para todo público en general. El taller se va a dar el día jueves 28 de marzo. Tiene una duración de 2 horas, de 14 a 16 horas. Gratuito, como todos los talleres y capacitaciones que organiza el CECISA, en el auditorio del mismo, en la calle Vélez Arfiel. Bueno, como decía Franco, es importante que lleven todos los soportes y todos los elementos. Igual manera, si tienen para hacerle alguna duda a Laura, que va a ser la que va a estar ese día ahí. Y bueno, hay pocos lugares, así que les recomendamos que si están realmente interesados, se inscriban. Y que bueno, que lleven todo lo que necesiten, y las dudas también va a estar bueno para que lo hablen en el taller con Laura. En el caso de sugerencias, de cosas que se necesiten innovar y aportar, ¿están abiertos desde jóvenes a poder recibir y receptar estas necesidades por parte de la población para crear cursos adecuados? Sí, totalmente. Siempre lo que hablamos y siempre en las jornadas que realizamos hacemos una pequeña encuesta o con la inscripción que es vía web, que está en nuestra fanpage, se inscriben por ahí. Una de las preguntas es cuáles son los intereses que se tienen, y este curso salió del interés de la gente que participó en cursos anteriores, entonces tratamos de brindar, digamos, ese vacío que hay, que muchos no saben cómo hacer. Este es uno de los cursos que tenemos programado durante el año, se van a ir programando en los meses siguientes, pero surge de esto, surge de la necesidad que existe entre los emprendedores, los comerciantes, los prestadores de servicio, digamos, con esta nueva realidad. Claro, y que tengan en cuenta también, si tienen alguna idea o alguna duda, acercarse al CECISA para tenerlo en cuenta para alguna capacitación próxima. No hay problema por eso. Ustedes son los encargados en este caso de gestionar, de conseguir a la persona adecuada y luego armar este tipo de talleres. Claro, contactar con la persona que nosotros creamos apta para la capacitación o el taller específico, y armar todo para ese día, para la jornada. Extraño, no lo puedo evitar. Te extraño, me falta la mitad. Te extraño, no hay nada si no estás. Te extraño y me duele la verdad, que sin mí tu mundo es más feliz. Gracias a Prevenir es salud, conducido por la doctora Marta Chávez de Duto. Informes y entrevistas con los referentes de cada especialidad. Una mirada integral sobre la salud y la persona. Prevenir es salud, la prevención como estilo de vida. A vos que estás del otro lado de la pantalla, te quiero invitar próximamente a que participes y nos sigas en un nuevo programa a través del canal de la cooperativa. Así que si esperaste la nueva programación del canal de la cooperativa, te quiero decir que estamos adentro y que vos vas a estar con nosotros. Te esperamos. La fibra óptica de Riotel ya está aquí. Veamos qué simple es darle la bienvenida a la tecnología del futuro. La red de fibra óptica ya está cerca de tu hogar. Solo necesitamos conectar los dispositivos necesarios para que puedas disfrutar de ella. En principio, acordaremos el día de la instalación. El técnico te enseñará los equipos que va a instalar. Estudiará las condiciones de tu casa y tus necesidades. Así encontrará la mejor forma de colocar los equipos para que disfrutes de todos los servicios que necesites. Solo tendrá que llevar la fibra óptica desde el exterior hasta tu casa. Confirmará que la señal llegue correctamente, conectará el módem de fibra, que es el que convierte la señal óptica en eléctrica, el decodificador para televisión, y por último, dejará instalada la línea telefónica reutilizando la ya existente. Solo resta comprobar que todo funciona y cumple con los niveles de calidad exigidos. Y ya estará todo listo para que puedas disfrutar de la mejor velocidad del servicio de fibra óptica de Riotel. Modernizate y disfruta de la nueva conexión de fibra óptica de Riotel. Si te gustan los fierros, ahora tenés un reality. Jatemer el legado. Todos los miércoles a las 22 horas. Repetición jueves y sábados, 14 horas. Por Canal Local. Nuevos espacios que se abren en Río Tercero y que dan la posibilidad del encuentro, y el encuentro mediado por la palabra, por la literatura, por la poesía. En este caso, Adriana Morales, que muchos años se dedicó a ser profesora, que fue profesora de lengua, de literatura en muchas escuelas de la ciudad, y que también fue una persona que siempre estuvo del lado de las letras y de la enseñanza, de estar cerca de todo el que quiera aprender y sobre todo compartir. Y en este caso ha abierto su propia casa y le ha puesto la Casa de la Poesía, un espacio para poder nutrirse, para poder encontrarse con los libros, con las poesías, entre personas, con talleres de escritura también para el que quiera aprender o al menos ser un poco guiado también por ella. Así que estuvimos visitándola para que nos comparta toda la historia de este lugar. Adriana, en este espacio, en esta Casa de la Poesía, y contarnos primero cómo nació la idea de este lugar. Bueno, nació hace varios años atrás, cuando yo empecé a dar clases de literatura para adultos, y entonces surge la idea de por qué no hacerlo en mi propia casa. Yo había trabajado en UNI3, fue una experiencia maravillosa que espero poder realizarla nuevamente. Eso me permitió tener una experiencia con adultos, y con su creatividad, con su amor por la lectura, por su necesidad de comunicación. Entonces, con esa experiencia surge la idea de hacer una experiencia también en mi casa, en mi hogar. ¿Cómo no crear un espacio donde la gente pueda venir sin temores de que no conoce la técnica, o no conoce la gramática, o no conoce autores clásicos, sino que vengan personas que necesitan comunicarse, conversar, compartir opiniones, y a la vez conocer la sabiduría de autores que han transitado un camino en las letras y que los ha acreditado como seres luminosos. Entonces, esto permite que podamos acceder todos a esa comunicación, porque todos traemos nuestra luz y nuestra creatividad. A la vez, yo comencé a asistir a un trabajo de taller creativo en escritura con una escritora y poeta de la cumbre que se llama María Soledad Ranzuglia, donde hice una experiencia, y estoy haciendo actualmente una experiencia muy enriquecedora, que consiste en trabajar desde la identidad creativa que todos traemos, desde nuestro ser. Como ya dije, con Soledad Ranzuglia hemos compartido y hemos hermanado muchas afinidades. Ella en una oportunidad fue en un viaje a Brasil y vio un nombre, Casa de la Poesía, en un espacio muy creativo, y en el taller lo comentó. A mí me encantó la Casa de la Poesía. Digo, qué hermoso para poder... abrir una puerta y decir bienvenidos a la Casa de la Poesía, que no es lo mismo que decir bienvenidos a una conferencia, bienvenidos a una élite, ¿no? Sino que eso selecciona y discrimina, sino un hogar donde todos podamos llegar para nutrirnos. Adriana, siempre está este mito, ¿no? Que no todos podemos escribir, o que no, bueno, que hay que ser muy capaz, o que hay que tener algunas cuestiones muy aceitadas, y también está bueno estos espacios de más libertad. ¿Cómo está planteada la Casa de la Poesía en ese sentido? Claro, por supuesto que no hay que por eso, porque todos podemos crear, creer que no hay que trabajar, ¿no es cierto? A partir de la lectura, de exposiciones teóricas, del contacto con autores que son claros, que son luminosos y que son nuestros, porque tenemos muchos escritores en Córdoba maravillosos, también muchos escritores clásicos que debemos contactar, porque por algo son clásicos, ¿no es cierto? Entonces, con la lectura, con el apoyo teórico, expositivo y con la conversación, vamos entrando en un clima que permite que las personas que asisten puedan comentar su opinión y también escribir en base a textos que son motivadores, oraciones, poemas, fragmentos, para continuar. Eso sería como una modalidad de trabajo, pero no queda ahí. Una vez que escribimos, pasamos a la lectura, compartiendo, y allí surgen las revisiones, que más que correcciones son revisiones, porque todos, al compartirlo, escuchamos y percibimos aquello que puede, una palabra que puede estar de más, una pausa que fue necesaria y no se hizo, entonces se revisa. Eso se llama limpiar un texto. Al limpiarlo, como todo en la vida, cuando vamos limpiando, brilla lo que es, porque hemos sacado lo que no va, para que el sentido, que es el mensaje, quede claro, quede luminoso, sea accesible a todos, porque en todos está el brillo espiritual, que nos permite distinguir. Entonces, cuando vamos limpiando un texto, nos vamos dando cuenta de que algo que escribimos que no estuvo claro, que estuvo confuso, que no accedió al mensaje con profundidad, nos vamos dando cuenta porque es un ejercicio. Y ahí al darnos cuenta es como que vamos limpiando el escrito, lo pasamos y lo vamos reuniendo en nuestro trabajo. Y vamos viendo nuestro proceso de evolución. Ya se palpita en Córdoba, en toda la provincia y también, ¿por qué no?, en el país, este Congreso Internacional de la Lengua, que está por comenzar la semana próxima, pero ya en Córdoba hay muchas actividades que se dan en el marco de este congreso, sobre todo lo que se ha abierto ayer, que fue el Festival de la Palabra. Se inauguró este festival con la muestra de Antonio Seguí, artista cordobés, que presentó una muestra que se llama Caligrafías en el Cabildo de Córdoba, y que allí hace un recorrido por sus obras, por su arte y su historia también. Antonio Seguí, quien comenzó con la poesía y luego fue trasladando ese amor por el arte también a la pintura, a las esculturas y a todo el reconocimiento que tiene en todo el país. Antonio Seguí, una muestra que se puede visitar en todos estos días. Y la semana que viene, además del Congreso de la Lengua y del Festival de la Palabra, donde va a reunir tantas actividades durante tantos días, porque hay actividades para niños, hay presentaciones de libros, hay presentaciones de bibliotecas populares, un domo con propuestas interactivas en la Plaza Vélez Sarsfield, el arte joven también estará presente, el stand-up. Todo eso se va a ir dando desde hoy hasta el próximo viernes, hasta el viernes que termina el Congreso. Y se puede seguir y se puede conocer toda la actualidad del Congreso Internacional de la Lengua y obviamente del Festival de la Palabra, porque allí está el icono, en una app que han habilitado y que han realizado para este congreso. La pueden bajar en el propio celular y allí conocer todas las actividades, los horarios, los disertantes, las inscripciones, la forma de participar. La mayoría, casi todas las actividades son gratuitas, pero hay que realizar alguna inscripción previa. Para el festival ya de la palabra, todas las actividades son gratuitas, hay muchas actividades para distintos públicos, distintas edades, hay que estar atentos porque las propuestas son muy muy interesantes. Y para lo que es el Congreso de la Lengua, que es del miércoles al viernes, ya no había lugar en estos días, pero se puede seguir todo o recorrer todo lo que va a pasar alrededor de cada charla, de cada exposición, de cada muestra. Para destacar también lo que va a suceder lunes y martes, que se va a realizar en Córdoba, con sede en la Ciudad Universitaria y en otros polos educativos de Córdoba, el Seminario Iberoamericano de Periodismo y Comunicación, en donde va a reunir periodistas, estudiantes, investigadores de todo el mundo y con muchos referentes y con múltiples temáticas para poder tratar en ese seminario. Así que es muy interesante todo lo que se está viviendo en Córdoba. Nosotros lo vamos a estar siguiendo, lo vamos a estar compartiendo aquí y destacando algunas de las actividades para que las puedan disfrutar, como por ejemplo en este caso habríamos hoy con Ana Prada, que va a estar tocando el próximo lunes en el escenario que se ha montado en la Plaza San Martín. Allí va a estar la cantautora uruguaya, muy amiga de Teresa Parodi, tocan muchas veces juntas, muchos espectáculos los hacen juntas, esta mezcla de Argentina y Uruguay, y en esta oportunidad se va a estar presentando después de los chicos de Salva Pantallas, este dúo de artistas cordobeses. Algo de lo que se viene y algo de lo que va a pasar en Córdoba también lo vamos a tener en Río Tercero, porque va a estar de visita Ambroggio, que es un hombre nacido en Río Tercero pero que actualmente reside en Estados Unidos, que es escritor, que es estudioso y que es director de la Academia Española en Washington. Así que estuvimos conversando con Mario Trecek y Susana Trespi, que son responsables también, junto con mucha gente que hizo posible que él pueda estar en nuestra ciudad el día lunes. Así es, sí. Tenemos el Congreso de la Lengua antes que en Córdoba, porque por suerte nos va a visitar el presidente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, Luis Alberto Ambroggio, que es el presidente de la delegación Washington. Pero lo curioso para nosotros, lo bonito para nosotros, lo para celebrar en esta ciudad, es que es riotercerense. Nació aquí en Río Tercero, de muy niño se fue, pero es nuestro. Su padre era odontólogo en Río Tercero, su madre era profesora en la Universidad de Córdoba de Filosofía, eso lo llevó de nuevo a la ciudad capital, pero bueno, él está feliz de regresar a su origen, además porque lo vamos a mimar. El intendente Martino lo va a declarar ciudadano destacado de la cultura y después en la cooperativa, eso va a ser a las 10 de la mañana del próximo lunes, a las 11 de la mañana va a haber conferencia de prensa y también lo va a recibir las autoridades de la cooperativa, que es la entidad que está también convocando para este evento, y a la noche tenemos la gran fiesta gran, porque toda esta llegada de esta visita internacional es para celebrar los 100 años de la Biblioteca Popular Justo José de Urquiza, ¿no? Susi, entonces en este marco también, en este marco celebrativo del centenario de la biblioteca, con la posibilidad de recibir semejante visita. Estamos encantados, no solo porque es riotercerense, sino por sus calidades, su currículum. Es un hombre que ha trabajado enormemente en la cultura, no solo en la aviación, como dice Mario, que es empresario, sino también para la cultura, y viene de una familia culta, porque yo conocí en los primeros años del profesorado que cursé en Córdoba, en la escuela Alejandro Carbó, conocí a su mamá, Perla Lutero, fue Perla Lutero de Ambrogio fue profesora mía. Así que para mí tiene también esa connotación afectiva que ya se lo destaqué a él en una notita en Facebook. La biblioteca está encantada con esto. Vos sabés que estamos llenos, completos de actividades y tan felices por cómo va todo, que bueno, no podemos decir más que gracias a Río Tercero y gracias a la vida. Y gracias, la biblioteca pienso que también dice lo mismo, gracias a la vida que me ha dado tanto como institución. Mario, ¿para quién está destinado el encuentro de el lunes a las 20:30 horas? Sí. ¿Quiénes pueden ir a la biblioteca ese día a escuchar a Ambroggio? Todo el mundo, es entrada libre y gratuita, tenemos algunas sorpresas que como él no va a ver esta nota, vamos a presentar, porque él fue autor de una canción de Los Cuatro de Córdoba, Dame Pan Argentina, nunca más vigente que hoy este tema de Luis Ambrogio, que Los Cuatro de Córdoba hicieron famoso, lo va a interpretar Leo Tinaro, después va a bailar Belén Ortega con Roberto Gutiérrez esta samba, y a su vez también Sonia Farrell le va a cantar un tanguito, porque ya que viene desde Estados Unidos, y Alejandra Palombarini, la presidenta de la biblioteca, junto con Carolina Pitinari han preparado un video con poema, un video poema de Luis Alberto Ambroggio, porque como él dice, él es aviador, tiene una empresa de aviación, aunque él ya está jubilado, pero él sobrevivió de eso, pero vive de la poesía. Quiero agradecer al Consejo Deliberante, que también a las 20:30 ahí en la biblioteca va a ser el propio homenaje a Luis Alberto Ambroggio. Hoy se ha decidido en el Consejo Deliberante, y agradecer a Orly Branca de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, la Biblioteca Popular y la Cooperativa de Obra y Servicios Públicos, que nos hemos unido todos para hacer este gran recibimiento a un ilustre ciudadano riotercerense. Prevenir es salud, conducido por la doctora Marta Chávez de Duto. Informes y entrevistas con los referentes de cada especialidad. Una mirada integral sobre la salud y la persona. Prevenir es salud, la prevención como estilo de vida. A vos que estás del otro lado de la pantalla, te quiero invitar próximamente a que participes y nos sigas en un nuevo programa a través del canal de la cooperativa. Así que si esperaste la nueva programación del canal de la cooperativa, te quiero decir que estamos adentro y que vos vas a estar con nosotros. Te esperamos. Si te gustan los fierros, ahora tenés un reality. Jatemer el legado, todos los miércoles a las 22 horas. Repetición jueves y sábados, 14 horas. Por Canal Local. Mi nombre es Esteban Lancetti, te invito para que la próxima semana nos volvamos a reencontrar en una nueva edición de este programa. Muchas gracias por elegirnos, por seguirnos. Información sobre lo que está ocurriendo con Plan para Viviendas, una información importante para compartir con ustedes porque se ha extendido el plazo. Muchos ya saben de qué se trata. Estamos hablando del Plan 25.000 viviendas. Durante todo el fin de semana se ha estado hablando muchísimo, se ha viralizado. Los medios de comunicación también ya dieron a conocer este plan que fue lanzado por el gobernador Juan Schiaretti el pasado 7 de marzo, pero se ha estado hablando muchísimo porque muchos usuarios, más de 11.000 usuarios por lo menos a lo que respecta al fin de semana, ya habían accedido a la página oficial 25.000viviendas.cba.gov.ar para poner toda la información a disposición. Quiere decir, y esto habla de la necesidad y de lo bien que le ha venido a mucha gente poder tener acceso a esto. Bueno, para conocer algunos detalles. Hay tiempo para inscribirse hasta el miércoles 15 de mayo vía web. Luego el sistema califica a todos los que se han podido inscribir mediante el cruce de base de datos de manera online y de esta manera recién se puede asignar el programa que corresponda según la categoría del postulante. En caso de que la cantidad de inscritos aprobados supere el cupo anual, se va a realizar un sorteo recién allí por la Lotería de Córdoba el 3 de junio. Estamos hablando de plazos muy largos, pero la información dice que más de 11.000 ya el fin de semana habían accedido de manera online a la página. Quiere decir que el interés es masivo, así que a tener en cuenta todos los que puedan y estén cerca de la posibilidad de acceder, lo pueden hacer vía web. Por otra parte, en todas las líneas de crédito se van a tener en cuenta para tener y para saber los cupos especiales. Hasta 5% para discapacitados, el 5% para mujeres bajo programa de violencia de género y también para tener en cuenta hasta el 40% para jefas de familia. Ya saben la dirección, pueden ingresar, pueden obtener más información acerca de este plan tan ambicioso que ha alargado la provincia precisamente en este mes de marzo. Otra información de servicio tiene que ver con un corte de energía programado, lo vamos a leer porque es reciente la información, será mañana, corte de energía en la estación sub-22 de 7 a 7 y cuarto y en la sub-6 de 7:30 a 7:45. Las zonas afectadas serían Castanino y Belgrano, estos barrios solamente en forma parcial. La temperatura, los datos, el pronóstico extendido, porque ya nos estamos despidiendo. 20 la máxima para hoy, 9 la mínima. Para mañana viernes, 24 la máxima, 11 la mínima. Y el sábado con buen tiempo, 27 la máxima, 14 grados la mínima. Agua dulce y salada. Más por mirar una astilla quebrada. Ese tren se salteó. Muy bien, ya nos despedimos con esta postal, esta imagen cotidiana, lo que significan las calles de nuestra ciudad, los chicos retirándose ya del colegio y esta pequeña que hace todo lo posible por salir en la imagen y salió. Claro, cuando vio la cámara se quería quedar ahí un ratito más. Bueno, mañana por supuesto nosotros sí nos vamos a quedar un ratito más, nos vamos a quedar toda la hora acompañándolos a partir de las 13 en esto que es Local Noticias. Buen cierre de jornada. Calor, una brisa arriba.